toda la vida, yo que vive en las tortonas, cuando sacamos pelones y yo que fuma tomada ahora. Yeah.
¿Por qué crees? Yo nunca te había votado por ese campeonato. En cambio, cuando tú fuiste campeón, tú me retaste por YouTube. A los años te contesté, porque todavía te falta poquito, cabrón. Será muy extremo, pero yo, siendo estático, soy más extremo y más hombre que tú. Así que la próxima semana, dame una oportunidad por tu campeonato, cabrón. Y ese campeonato no lo perdí. Yo vine y lo entregué después del día de mi accidente. Y yo le dije, el cabrón que lo tenga, se tiene que enfrentar a mí, a partir de la madre, en una lucha extrema, por este pinche campeonato. Eres hombre, cabrón, demuéstramelo. Tú lo acabas de decir, la cabeza, que no me había retado por el campeonato. ¿Y sabes por qué? Porque ningún cabrón se anima a retar a uno de los hermanos maestros de Jalisco. Y sabes, tiene mucho esquema. Lo sabe, con el cabrón extremo que tiene metido, lo ha demostrado, a lo mejor esto está, a lo mejor aquí, con las promotoras más violentas del occidente. ¡Tiene mucho esquema! ¡Tiene mucho esquema! ¡Sí! 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 Sí, mucho te pasan las mujeres sorpresas. Te felicito, cabrón. Por algo te traen las mujeres sorpresas. Eres bueno. Y por algo te gusto, cabrón. Porque me gusta partirme la madre con grandes como tú, cabrón. Y si la gente, bueno, no digo la gente tiene mucha extrema. Si los promotores no tienen mucha extrema, próxima semana, mucha extrema. Lo dijo mi padre y lo dijo mi profesor cuando me dio para un cabrón a él de Madrid. Y aquí cuando los cabrones de Pedro, vamos a ver, cabrón. Yeah.